Están denunciando grave crisis en la delegación del ISSSTE aquí en el estado de Chiapas. Investigadores descubrieron un pez de 90 millones de años. Naciones Unidas destaca la estrategia de prevención y reducción de riesgos que impulsa el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En 178 playas se implementará un operativo para dar seguridad a los visitantes. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este jueves 11 de abril del 2019, lo invitamos a que se quede con nosotros. Le estaremos informando de los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, toda la actividad del mundo deportivo. Carlos César, muy buenos días. Hola, buenos días. Esta mañana me estaba regañando el señor productor porque el vaso lo tenía acá. Pero no tiene publicidad, es un simple vaso de café. ¿Por qué me regañas en esta mañana? Bueno, es que le va a los Pumas, ¿no? Es que vino enojado. Mira, es que los Pumas ya no califican y el América salió campeón de Copa. Sí, por supuesto, la actividad. Mira, es una copita, porque se enoja Tío Marcos también. Una copita que ya ganaron las Chivas, una copita que ganó el Cruz Azul, ahora gana una copita de América. Es un título más, Carlos, al final, que tiene que ganar un equipo con tanta exigencia como lo es el América. Oye, como dice el Piojo, está bonita la copa, ¿no? ¿Y qué sirve además? Como además, una inyección anímica. Además le pidieron a él ganar todo lo que pues se pueda. Pues sí, claro. Y ahí está respondiendo. Las cosas serían distintas si hoy... A las 5 de la mañana llegaron hoy a la Ciudad de México, no hay celebración, están preparándose ya para el partido del sábado, bueno, es domingo, ¿no? Lo cambiaron. El domingo. En la tarde contra el Cruz Azul. El que pierda estaría a punto de quedar fuera de la liguilla. Y después se van a enfrentar en junio por la Supercopa. Así es. Que resulta de los campeones. Te decía, Carlos, al final es un título que para el América significa una inyección anímica por lo que implica el partido del sábado, que va a ser complicado con un lesionado, espero que se reponga Benedetti, que es bueno. Y las Chivas tienen un nuevo rebaño, ¿no? Así es, uno de sus principales críticos ahora. Tomás Boy. Por 4 partidos. Bueno, exacto, eso te iba a decir. En realidad es que está todavía por 4 partidos y veremos qué es lo que pasa. Son 12 después, puntos, ¿no? 12 puntos. El hubiera no existe, pero si ganara las Chivas esos 12 puntos, entra a la liguilla, puede entrar a la liguilla, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, Carlos. Arrancamos de lleno con este espacio informativo y toda esta situación económica que se ha vivido en Chiapas en los últimos meses. Según los especialistas, todavía no ha impactado en el tema de la canasta básica, que dicen se mantiene estable. Seguramente la población piensa distinto, ¿no? Aquí el reporte. El aumento registrado para la inflación en Tuxtla Gutiérrez fue del 0.21%, muy por debajo del 4% registrado a nivel nacional, indicó la investigadora y docente Ángeles Tepox. Determinó que, con base en su análisis del comportamiento de la canasta básica en la ciudad, los precios de los productos de primera necesidad para los chiapanecos se mantuvieron estables. Señaló que el comportamiento de la inflación responde al repunte que han tenido los precios de los combustibles en todo el país, ya que los costos de la gasolina son de vital importancia para el precio de los productos. Es decir, una variación en aumento de estos presiona al alza a la inflación, la cual de manera reciente se encuentra en el límite establecido por el Banco de México. La investigadora apuntó que los productos que registraron un incremento significativo en su precio fueron el chícharo, la manzana, el chile verde y la chía,
Por su parte, de entre los productos que conforman la canasta básica, los que reportaron una disminución en su precio de manera significativa fueron las pilas, zanahoria, leche en polvo, puré de tomate, plátano y azúcar. Reportó para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro. Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador médico estatal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, expuso que el principal riesgo ante el incremento constante en la entidad de las temperaturas es el golpe de calor, el cual puede derivar en un coma debido al daño neurológico que puede haber por una severa deshidratación. Este tema no debe tomarse a la ligera debido a la gran sequía que azota 6 regiones de la entidad, además de que representa un riesgo verdadero de perder la vida. El médico especificó que la exposición por tiempo prolongado al sol genera una deshidratación, un trastorno electrolítico. Al no tener líquidos corporales pueden tener síntomas neurológicos, dolor de cabeza, vómitos, así como cuadros clínicos complicados. Sin embargo, desmintió que las altas temperaturas o la exposición directa causen daños a órganos internos, como es la creencia popular. Sí puede dejar quemaduras de primer grado sin alcanzar más allá de la primera capa de piel. Remarcó que la fisiopatía del golpe de calor es que puede causar la muerte, dado que los síntomas pueden ser desde primarios hasta la situación de estar en coma, ya que al haber deshidratación hay convulsiones que alteran el sistema neurológico. Los seres humanos deben cumplir con el requisito de tomar 2 litros de agua al día para mantenerse en equilibrio, esto en condiciones normales de temperatura. En lo que respecta a temperaturas altas, la cantidad puede variar, sin embargo existe casos en que personas toman medio litro únicamente, lo que incrementa el riesgo de sufrir un golpe de calor, ya que es más la pérdida de líquido que la que se ingiere. Precisó que en la capital chiapaneca una persona adulta debe tomar cerca de 2.5 litros, mientras que un menor de edad sería dependiendo la edad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El magisterio no quiere dar su brazo a torcer con el gobierno federal y la disputa principal ahora ya no es el tema de la reforma educativa, aunque ellos insistan en que sí lo es. Se trata del manejo de la nómina de todo el magisterio a nivel nacional, propuesta que fue rechazada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya dijo que si no hay acuerdo, las cosas se quedan como estaban ayer en al menos 7 regiones de Chiapas. De nueva cuenta salieron los profesores a las calles a realizar movilizaciones y toda esta situación tiene ya en una agonía a la economía de Chiapas. La economía de Chiapas quedó tan frágil que ya no soportará más un plantón de los maestros, advirtió Óscar Alejandro Figueroa Gutiérrez, presidente en el estado del Consejo Coordinador Empresarial, tras las movilizaciones realizadas en 7 regiones de la entidad este 10 de abril por parte del sector magisterial. Bajo el pretexto de abrogación y no simulación de la reforma educativa, adheridos de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, amenazaron que en el mes de mayo se viene un paro de 48 horas, lo que significaría otro golpe a la economía local y a las actividades ordinarias de la población. Las movilizaciones por parte de los docentes, quienes no aceptan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, han generado una serie de reacciones por parte de grupos empresariales, quienes han solicitado al gobierno federal y estatal la aplicación del Estado de Derecho cuando estas protestas dañen la libertad de terceras personas o cuando se impida la movilización de productos con bloqueos carreteros. Como dije hace un momento, estamos seguros que hay reclamos legítimos, ¿no? La base ha de tener reclamos legítimos que no conocemos, que sería bueno conocerlos. Sin embargo, este tema va más allá del Estado. Es un tema que la Federación tiene que tomar a dos manos y nadie puede estar por encima de la ley, lo decimos, ellos tienen que estar en las aulas y sus reclamos, los que sean legítimos, tendrán que atenderse. Pero el llamado es a que no estén bloqueando, a que no estén tapando y haciendo más frágil esta economía aquí en Chiapas, porque ya no se puede, ¿no? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas reconoció que, ahora que se aplica la ley en el tema de invasiones, esa misma línea tendría que aplicarse en los bloqueos carreteros o protestas que buscan únicamente lacerar el desarrollo local. La clave, insistió el líder empresarial, es la aplicación del Estado de Derecho.
Finalmente, con respecto a los maestros, aclaró que ya no se pueden permitir más bloqueos y, aunque los reclamos sean legítimos, no se resolverán pasando por alto los derechos de la mayoría de los chiapanecos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, le comentamos a usted esta información que se ha generado en los últimos minutos y que publica hoy el Universal. Le doy lectura de manera textual a lo que publica este medio de comunicación a nivel nacional y tiene que ver con el nombramiento que ya hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Luis Rodríguez Bucio como comandante de la tan mencionada Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al general de brigada de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional. El nuevo mando estudió la licenciatura en Administración Militar, una maestría en Seguridad Nacional, un doctorado en Defensa Nacional, estudios en Alemania, además de experiencia también en temas de narcotráfico. En conferencia de prensa, el presidente también nombró en la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional al general brigada y Estado Mayor Chicotencal de Azulúgua Núñez Márquez, quien está por retirarse del ejército, además del almirante retirado Gabriel García Chávez y Patricia Rosalinda Trujillo, comisionaria general de la Policía Federal. Los nuevos nombramientos que hace el presidente en torno a la Guardia Nacional y que por supuesto es noticia, ha sido noticia en los últimos minutos, Carlos. Los partidos políticos de oposición representados en el Congreso de la Unión y sectores de la sociedad civil pues proponían, ¿no?, un mando civil. Y pues esa era la discusión que había con los de Morena, que tienen mayoría en el Congreso de la Unión, y finalmente el presidente decidió por un mando militar. Empieza a avanzar ya la Guardia Nacional, ¿no? Así es. Bueno, y otro tema también, hablando ya de algunas cuestiones de carácter local, ya fue sofocado completamente el incendio en la biosfera El Triunfo, aquí en el estado de Chiapas. Es una buena noticia porque fueron más de 135 hectáreas. Imagínate, arrancó afectadas, ¿no?, desde el 25 de marzo. ¿Te imaginas esta fecha? Varios días. Sí, cómo no. Quiere decir que había avanzado el incendio, desafortunadamente por los climas de extremos que hay en algunas regiones del estado de Chiapas. Así que pues ya se solucionó este problema de incendio. Y también nos comentan, Protección Civil dice que hay 6 regiones de Chiapas que presentan condiciones atmosféricas extremas que pueden provocar incendios, mientras que 5 regiones tienen condiciones de muy alto riesgo, y ojalá la gente tenga precaución y no ande quemando, pues porque prácticamente afecta el entorno ecológico. Además, es un delito quemar. Y otra información que le vamos a dar a conocer más adelante también es que el gobierno de Chiapas está nominado al premio Sasakawa 2019, el máximo reconocimiento mundial en el tema de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres, a través de la Secretaría de Protección Civil, que pues viene realizando algunos trabajos en la materia aquí en el estado de Chiapas y está dominado para un premio internacional. Sí, Carlos, estas son buenas noticias, ¿no? Digamos, lo hemos comentado, lo comentamos en su momento, Luis Manuel García, quizás de las personas que más conocimiento tenga en materia de protección civil. Creo que es el único que repitió con el número en cargo, ¿ah? Sí. Perfecto. Ahí está pues esta situación, buenas noticias para Chiapas en materia de protección civil. Vamos a otro tema, organizaciones se movilizan en 5 regiones del estado de Chiapas. Corazón Gómez Consuegra, integrante del Comité Estatal de la CIOAC en Chiapas, dio a conocer que un mes atrás las organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo, el FAC, acordaron sumarse a las jornadas de movilizaciones con la CENTE. Sin embargo, el reclamo de los campesinos es el recorte que se ha hecho el presupuesto al campo desde hace 3 años. Muestra de ello es que este miércoles cerca de 20.000 integrantes de diferentes organizaciones realizaron una jornada de acciones en los municipios de Tapachula, Tuxtla, San Cristóbal de las Casas y en la región norte también, así como en la fronteriza. Señaló que este recorte presupuestal es lo que más está pegando al campo, ya que se trata de más de 2.000 millones de pesos. En el plano estatal, la CIOAC se encuentra también pugnando por la regularización del pirataje y de otras demandas más sentidas también. Es el asesinato de 4 integrantes de la organización, los cuales fueron ocurridos en los últimos 6 años. Sobre este punto precisó
que tampoco se tiene un avance en las investigaciones, es decir, la Fiscalía no tiene ningún detenido o responsables por estos hechos. La jornada de acciones de este miércoles se replicó en todo el país, donde accionaron cerca de 100,000 campesinos para plantar diferentes necesidades al gobierno federal y exigir también no sean excluidos de los apoyos oficiales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, se espera que si no hay bloqueos o actividades extraordinarias en Chiapas para el periodo de Semana Santa, estén arribando por lo menos unos 300,000 visitantes. Recordemos, nuestra entidad al final de cuentas, pues tiene varios climas que puede ir uno desde las playas en Puerto Arista hasta el tema también de Palenque y todas estas maravillas que ofrecen el tema antropológico. Bajo un programa estricto de ordenamiento del turismo para evitar cobros y bloqueos carreteros, Adrián Méndez Barrera, director regional de la Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informó que para esta temporada vacacional de Semana Santa, esperen lleguen al menos 300,000 visitantes a las zonas que mantienen a su resguardo. La temporada vacacional de Semana Santa o mayor es la época del año que se recibe más visitantes nacionales a los parques y reservas naturales, pero un determinante para el aumento de la visitación es la actual situación económica y de seguridad. Méndez Barrera manifestó que esta próxima Semana Santa se esperan arriben 150,000 turistas nacionales e internacionales, lo que evidentemente ayudará a la economía local. Por ejemplo, el Cañón del Sumidero recibirá entre 11 a 12,000 personas al día. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Denuncian grave crisis en la delegación del ISSSTE en el estado. Una grave crisis atraviesa la delegación estatal del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado por la falta de insumos, medicamentos, personal médico y presupuesto, producto de corruptelas de los anteriores delegados. La base trabajadora sindicalizada de este organismo se manifestó harta de esta situación que solo ha afectado su labor profesional y principalmente a los derechohabientes. Martín Díaz de León Hernández, secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, comentó que hay serias deficiencias en las unidades médicas, clínicas y hospitales por un recorte presupuestal que han aplicado, lo que impacta directamente en la atención a los derechohabientes. Además, han recortado las guardias y suplencias. Por si fuera poco, han detectado la presencia de hasta 45 aviadores, lo que contribuye a la falta de presupuesto. Detalló que sus demandas radican en que se dote de insumos y medicamentos a todas las unidades médicas, clínicas y hospitales, de personal certificado en cada área de atención, así como la entrega de presupuesto necesario para que el instituto opere de forma eficiente. En ese sentido, dijo que el presupuesto que maneja el instituto actualmente es de 153 millones de pesos, muy por debajo de los más de 250 millones que requiere para funcionar de forma eficiente. Esto deriva en un déficit del 40% en lo que va del año. Reportó para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Corrupción y más corrupción en algunas dependencias relacionadas con el sector salud del estado de Chiapas. Lamentable esta situación porque al final de cuentas se traduce en un mal servicio a la ciudadanía, este problema que se viene arrastrando desde hace varios años en nuestra entidad. Afortunadamente también tenemos información amable donde usted puede colaborar y participar. El peluche de mi ex es una campaña que están realizando algunas activistas para llevar juguetes a los hijos de reclusas. En el marco de la celebración del Día del Niño el próximo 30 de abril, la presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre, Jacibi Gómez, lleva a cabo una campaña para recolectar juguetes que serán llevados a centros penitenciarios. Las actividades de recolección se realizan a partir de esta fecha y hasta el 25 de abril, en el centro de acopio que se encuentra en Galería Rodolfo Disner, que se ubica sobre la cuarta poniente número 342, sobre la segunda y tercera poniente en la capital chiapaneca. Bajo el título El peluche de mi ex, la actividad busca la recolección de obsequios que se llevarán a la cárcel El Amate para ser entregado a los hijos de las mujeres que están bajo prisión. ¿Qué deseas comentar? ¿Invitar a la población? Sí, claro, invitar a todos. Esto yo creo que aplica mucho a los estudiantes, a los adolescentes, ¿no? Que muchas veces
el exnovio les regala un peluche, termina la relación y ahí queda, ¿no? Amontonado el muñeco, se llena de ácaros, de bacterias. Yo creo que podemos darle un mejor uso, ¿no? Y enfocarlo a esta población que para ellos es fabuloso recibir. A veces yo siento, ay, un muñeco de peluche y lo tiramos, ¿no? Pero para ellos es como recibir el mejor regalo que uno le puede dar. La intención es que la población se sume con la entrega de estos artículos o juguetes para los niños, sin importar que sean nuevos o usados, pero que no tengan baterías. Con la fundación lleva 4 años y medio realizando estas actividades altruistas, donde han celebrado Navidad y el Día del Niño. En estas fechas son en las que se recolectan los juguetes, aunque la población dona todo el año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Descubren un pez de 90 millones de años. Marco Antonio Coutinho, director del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, y Jesús Avendaño, investigador y representante de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, presentaron de forma pública un fósil de pez de hace 90 millones de años y que fue encontrado en Ocosocuautla. El investigador Jesús Alberto Díaz Cruz descubrió una cantera en el municipio de Ocosocuautla, donde se han encontrado más de 260 piezas del mismo periodo de tiempo. Sin embargo, debido a su estancia de investigación en Inglaterra, no pudo presentar su descubrimiento. El pez con nombre científico Dacon Avendanoi lleva la unión de entre la criatura mitológica que era mitad pez y hombre, y en honor al investigador Javier Avendaño, quien ha trabajado por más de 30 años para la paleontología chiapaneca, siendo uno de los fundadores del museo ubicado en la calzada de las personas ilustres. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. En la Universidad de Ciencias y Artes, la UNICACH, en el mes de mayo, el 7 y 8 de ese mes, estará llevando a cabo toda una serie de actividades enfocadas al rescate del patrimonio gastronómico que tenemos en nuestra entidad y también, o principalmente, el estudio que tiene que ver con el consumo y todo el proceso para preparar alimentos a través del maíz. Para preservar y rescatar parte de la gastronomía con la que cuenta nuestra entidad, este 7 y 8 de mayo se llevará a cabo el primer foro denominado Educación, Cultura e Innovación Gastronómica 2019, en la que participarán investigadores y conocedores del patrimonio que tiene el Estado, puntualizó Gilbert Vela Gutiérrez, director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En ese sentido, puntualizó que buscan generar investigaciones y estrategias que permitan salvaguardar actividades gastronómicas con los productos que se consideran esenciales para los chiapanecos. Dentro de los temas que estarán abordando en el foro, se incluye la cultura del maíz en el aspecto social y de analizar todo el proceso en siembra, cosecha y nixtamalización, incluso la elaboración de tortillas, tomando en cuenta los nutrientes que contiene. Conversar temas importantísimos de mucho interés que tienen que ver con la cultura del maíz, toda la parte social, toda la parte antropológica, la parte tecnológica, el desarrollo de todo el proceso que involucra para elaborar una tortilla, para elaborar un maíz, que tiene que ver con la siembra, con la cosecha, el proceso de nixtamalización, que es muy, muy importante, en el cual no solo involucra un simple proceso de cocción, sino la eliminación también de una cutícula, el que traiga o vuelva biodisponible una serie de nutrientes, como por ejemplo vitaminas, minerales, proteínas, y que finalmente cuando se elabora la tortilla tenga ese impacto nutricional. Vela Gutiérrez dijo que también los investigadores y especialistas de estos temas analizarán la cultura alimentaria, las prácticas ancestrales en la preparación de alimentos, con la intención de que estas actividades milenarias no se pierdan en la entidad. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Rica la gastronomía de Chiapas y sobre todo las botanas en diferentes municipios del estado. Vamos a otro tema. Inculpados por crimen de activista, piden se les haga justicia. A 10 años del asesinato del activista antiminería Mariano Abarca Roblero, ocurrido en Chicomucelo, Huerta en León Montoya dio a conocer que el gobierno de Juan Sabines Guerrero lo inculpó injustamente, enviándolo a prisión por 18 meses, lo que dejó graves secuelas en su salud. En ese sentido, Roberto Domínguez Cortés calificó esto como un hecho sumamente grave que se cometió en la Procuración y Administración de Justicia entre el 2009 y 2013.
Apuntó que el 27 de noviembre de 2009 fue asesinado en Chicomucelo el activista antiminería. Derivado de ese homicidio, fueron incriminados injustamente, entre otras personas, Walter León Montoya y Horacio Culebro, permaneciendo en prisión durante 18 meses hasta que se demostró que eran inocentes. Aseguró que el proceso penal que se desarrolló fue único en la historia de Chiapas porque estuvo plagado de irregularidades, testimonios falsos e incriminatorios. Hizo un llamado para que las autoridades actuales investiguen el caso y den con los responsables. De igual forma, vean la posibilidad de generar una indemnización para Walter León Montoya, quien ha sido de los más afectados por esta situación, además de los otros inculpados. Reportó para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. ¿Y qué cree? Chiapas tiene casi el 15% de los acosos que se hacen en nuestro país. Lamentable esta situación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que Chiapas concentra el 14.8% de los casos de ciberacoso de población entre 15 a 59 años usuaria de Internet, basado en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares 2017, colocándose cercano a la media nacional de 16.8. Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por quienes vivieron ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos con 41%, ser contactados mediante identidades falsas 31.4% y recibir llamadas ofensivas con 27.5%. El INEGI realizó el estudio del 29 de mayo al 21 de julio de 2017 por medio de un módulo de ciberacoso, en las que participaron personas de 12 a 59 años de edad, usuarios de Internet en cualquier dispositivo, la situación de ciberacoso vivida y su caracterización. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Las Naciones Unidas destaca estrategia de prevención y reducción de riesgos que impulsa el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Gracias a la estrategia de prevención y reducción de riesgos de desastres que impulsa en Chiapas, el sistema de Naciones Unidas en México nominó al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas al premio Sasakawa 2019, construyendo sociedades inclusivas y resilientes, y hoy se encuentra entre los finalistas a obtener uno de los máximos reconocimientos internacionales en este tema. Al celebrarse esta postulación y reconocer la labor del Sistema Estatal de Protección Civil a través de la Secretaría de Protección Civil, Escandón Cadena reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando políticas públicas y acciones encaminadas al manejo integral de riesgos de desastres con la participación de la población y de las instancias de los distintos órdenes de gobierno para actuar de manera anticipada, eficiente y oportuna. En una carta dirigida al mandatario, el coordinador resiliente del Sistema de Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, resaltó las acciones que el gobierno estatal ha impulsado a través de la Secretaría de Protección Civil para privilegiar la atención y participación de la población más vulnerable en temas de prevención. Lo anterior, dijo, ha sido constatado por el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgo de Desastres en México, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Asimismo, detalló que la nominación a este premio, otorgado por la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, con el patrocinio de la Cooperación Internacional del Gobierno japonés, se basó en el trabajo incansable de Chiapas al ser promotor de la cultura de la reducción de riesgos y prevención de desastres entre la sociedad civil, impulsor de las comunidades, los municipios y ciudades resilientes, y la transversalidad de la resolución de riesgos de desastres en las políticas públicas subnacionales en nuestro país. Bueno, estas son de las cosas que por supuesto le hacen bien al estado de Chiapas, considerando también que somos un estado altamente vulnerable en cuanto a sismos se refiere, también en cuanto a lluvias y precipitaciones. Si no, nos remontemos a los temas que han pasado en el estado de Chiapas, que tienen que ver con el impacto negativo que generó el huracán Stan, con el tema del terremoto en el 2017, pero también con las acciones que hicieron las autoridades para atender este tipo de emergencias, que al final de cuentas también fueron fundamentales para evitar más desgracias. Los fenómenos naturales, lamentablemente, en nuestra entidad estarán presentes a lo largo de los años, y es importante que la ciudadanía se sume también para implementar acciones
en temas de prevención. No es casualidad que de manera constante la Secretaría de Protección Civil invite a los chiapanecos a realizar este plan familiar, que no solamente consiste en saber qué hacer ante el impacto de un sismo, sino también de cualquier fenómeno que pudiera ocasionar algún peligro. La palabra clave se llama reducción de riesgos en el estado de Chiapas, y esto incluye también el tema a otros fenómenos naturales, pero que vienen provocados por la mano del hombre. Hablamos en este caso del impacto que generan los incendios forestales. Ya hace unos minutos hablábamos que uno de ellos, ocasionado en el Triunfo, fue sofocado, pero que al final de cuentas casi el 90% de estos problemas, de estos incendios, son provocados por la mano del hombre. Fundamental que la ciudadanía también intervenga en esta situación. Pasamos a otros temas que tienen que ver con el periodo de Semana Santa. En promedio, 178 playas serán vigiladas en la República Mexicana. Del 13 al 28 de abril, la Secretaría de Marina implementará la Operación Salvavidas Semana Santa 2019 en 178 playas del país con mayor afluencia en esta temporada, con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que las visitarán. La dependencia desplegará en los estados costeros de ambos litorales a 4,629 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clase y marinería, así como 518 salvavidas para brindar los primeros auxilios en caso de una emergencia y 216 elementos de sanidad naval. El objetivo es brindar seguridad a los turistas, en este caso salvaguardar la vida humana en las playas, mantener el orden para que todos los turistas que nos visitan puedan estar en un clima de paz y disfruten de sus vacaciones, afirmó el capitán Fausto Manuel Gómez Mijangos, jefe de la subsección de búsqueda y rescate de la sección de operaciones del Estado Mayor General de la Armada. En entrevista con la agencia La Universal, el capitán de navío explicó que el personal se apoyará de 593 unidades de superficie, como buques, aéreas, como helicópteros y terrestres con vehículos, con las que efectuarán operativos de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre. De igual forma detalló, se instalarán 173 puestos de socorro, las cuales estarán integrados por médicos, enfermeras y camilleros. Con información de La Universal, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Nos vamos, Carlos, con más información. Esto que se está generando en las últimas horas, en los últimos minutos, aquí en el estado de Chiapas, y que tiene que ver con nuevos desalojos. Más de 1,000 elementos participaron en esta actividad. Hoy por la madrugada ingresaron a la colonia Andrés Jiménez Pablo, que se ubica muy cerca de Suchiapa, rumbo al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos de la Fiscalía General del Estado y de Protección Civil, se mantienen en el lugar. Estos operativos que han sido constantes en las últimas semanas en el estado de Chiapas, particularmente en los municipios que se ubican tanto en Berriozábal como en Tuxtla Gutiérrez, por ser dos de las zonas donde más invasiones se generaron en los últimos años. Hay que recordar un poco los datos que ofrecía el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, que en el estado de Chiapas habían en promedio entre 6,000 y 7,000 hectáreas invadidas por organizaciones sociales, que incluyen por supuesto al MOCRI, pero también a otros grupos que bajo engaños han llevado en muchos casos lamentablemente a la población, que con la intención de tener un hogar, pues han caído en estos engaños de estos supuestos líderes, que también de a poco han ido van cayendo más bien ya en manos de la justicia. Parece en serio este tema, y por supuesto en cualquier sentido, desde cualquier punto de vista que se vea, son acciones positivas que dan estabilidad jurídica que tanto han pedido los empresarios, pero también aplicación del Estado de Derecho que tanta falta hizo en nuestra entidad. Le informamos pues de estos últimos acontecimientos relacionados con el tema de invasiones. La aplicación del Estado de Derecho, sobre todo, a entregar las propiedades a sus legítimos dueños. Ya lo decía el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, en alguna ocasión, la necesidad no es objeto de invasión. No, claro, por supuesto, ¿no? Carlos. En ningún hay otras sentido. Vías también para buscar, si tienen necesidades de vivienda o de tierras, pues hay otras instancias. Bueno, ¿no? Tanto, Carlos, que en una conferencia simultánea que hizo el fiscal junto al titular de la Secretaría de Bienestar, o más bien el delegado, ¿no?, de sí, programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos,
se anunció el apoyo hacia las personas que pues se comprobara al final de cuentas que habían necesidad. Sido engañadas por líderes, ¿no? Que no tuvieran un sí. vínculo es directo. Es que hay mucha gente que no son utilizadas, familiares. Que tienen sus propiedades, sí, claro. su casita, su terrenito en otro municipio, pero los invitan a venir, ¿no? Vamos a Tuxtla, se vienen para acá y andan vendiendo lo que tienen, después se quedan con la mano vacía, ¿no? Hace unos días difundieron también algunas casas de algunos líderes en Cacerone, el municipio ¿no? de Berriozábal, vaya casitas Cacerone, que estaban sí, construyendo, sí, sí. Carlos. No, y los libros de texto gratuito. Ah, bueno, lo platicábamos, ellos, ¿no? ¿no? Sí. Como por qué. ¿Por qué tenía tantos libros de texto gratuito en su casa este tipo, ¿no? En una de sus casas, sí. Lamentable. Algo de tener por ahí que ver alguna autoridad o ex autoridad educativa, ¿no? ¿Te acuerdas que también en este espacio comentábamos algo que había dicho también el presidente de la Junta de Coordinación Política en el sentido de decir, está bien que se aplique la ley a los líderes, pero también a funcionarios? Claro. Que por abajo del agua. Estuvieron involucrados. Ahí está el ex subsecretario de gobierno del sexenio pasado, Serafín Culebro, que fue uno de los que promovió las invasiones en algunas regiones o algunas partes de las orillas de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, hay que aplicar la ley parejo. Eso, que ¿no? eso también daría mucha seguridad y más confianza en la gente. Digo, de por sí ya se está generando confianza con este tema de los desalojos. Uh-huh. Yo creo que aplicar la ley a exfuncionarios o funcionarios, también, sí. no sabemos, la autoridad lo sabe, que estén participando o que promovieron el tema de las invasiones, también oye, va a ser un... hasta policías municipales y estatales participan en las invasiones del MOCRI. ¿Eh? Imagínate. Sí, pero bueno, vamos a otra información, mejor dicho, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder el día de hoy, jueves 11 de abril del 2019. El gobernador del estado anuncia inversión de más de 565 millones de pesos para el campo en Chiapas. Indagan a funcionarios de la venta de medicamentos, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. El ISSSTE en crisis afecta a clínicas y hospitales en el estado. La ONU destaca estrategia de prevención de riesgos que impulsa Rutilio Escandón en el estado. En la contraportada aquí en Tuxtla, jovencito se ahorca al interior de una pensión. Copa MX, Las Águilas derrota a Juárez y es campeón. En karate, Chiapas buscará una plaza para el 2019. En Huixla, encarcelan y cesan a 6 policías por extorsión. Bueno, ya empezaron en Huixla, a lo mejor sigan en otros municipios. En la capital, motociclista fracturado de ambas manos en percance. Cada ratito se andan lesionando o muriendo estos motociclistas, no tienen precaución. En la sección de opinión, está el maestro Mario Ruiz Redondo, Carlos César Noño Martínez, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Julio Hernández López, maestro Catón, José Felipe Coria y Altor Alexandre en la sección de opinión. Portada y contraportada del Cuarto Poder el día de hoy, jueves 11 de abril del 2019. Vamos a más información, aquí le presentamos lo más relevante de la cultura y los espectáculos. Las canciones del Flaco de Oro Agustín Lara, que han sido interpretadas en importantes recintos culturales, se volverán a escuchar la tarde de este 11 de abril en el auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines con un recital de canto lírico. La cita es a las 19 horas, informó el tenor Carlos Salazar, quien hizo extensa la invitación para que el público en general acude a escuchar las obras del que es considerado el Irving Berlin de la canción mexicana. El intérprete indicó que habrá cantantes jóvenes, orgullosamente chiapanecos, que dejarán el alma en el escenario para mostrar sus dotes artísticas con las piezas musicales Solamente Una Vez, Granada, Amor de Mis Amores y Parolito. Añadió que otro de los objetivos del concierto es recaudar fondos a través de una aportación voluntaria del público asistente, con la finalidad de que los artistas participantes puedan asistir al Festival Internacional de Música en Cancún. Este festival, en el que también se realizará la cuarta edición de la Orquesta y Coro Latinoamericano, se llevará a cabo a partir del lunes 22 al sábado 27 de abril en la península yucateca, precisó el joven. Carlos Salazar destacó que los alumnos que acudirán al festival fueron seleccionados por medio de un proceso de inducciones para poner el nombre de alto en Chiapas internacionalmente, ya que el encuentro es una gran oportunidad para su desarrollo artístico, académico, laboral y profesional. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Hace unos días, la conductora de televisión Natalia Telles fue captada besándose con Gonzalo Vega Jr., exnovio de la actriz Jedi Fraser. De acuerdo con la revista TV Notas, la presentadora de 33 años y Gonzalo Vega de 26, quienes forman parte del elenco de la película Ninis, acudieron juntos a un restaurante de la colonia Polanco, donde fueron captados besándose. Según la publicación, una persona de la producción reveló que Vega Jr. salía con Jedi Fraser, amiga de Natalia desde hace varios años, y de quien el actor se enamoró durante la grabación de la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia. La pareja terminó por una infidelidad de Gonzalo, fue por una infidelidad de él, de la amiga de ella, de Natalia Telles. De hecho, Jade se presentó a Natalia cuando supieron que empezarían a trabajar juntos en Nini, señala la fuente.
Asimismo, aseguró que Vega Jr. y Fraser tienen poco tiempo de haber terminado, a lo mucho un mes, pero me sorprende que ya se dejen ver en público porque fuera del set se escondían, muy pocos sabían de lo suyo, añade. Cuando Yade se enteró de la infidelidad, llegó al foro y le dijo a Natalia que eso no se hacía, que eran amigas desde hace 5 años y salió muy triste del foro llorando. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Para que lo sigan odiando, mis Águilas del América son campeones de Copa y le vamos a ganar el domingo al Cruz Azul. Las condiciones climatológicas. Oye, qué feo es el clima ahí, ¿no? Hicieron que el partido, Carlos, no fuera tan vistoso. Oye, ¿no? Y Protección Civil estuvo a punto de suspenderlo. Sí. Después analizaron la situación. No, sí se puede jugar, pero el primer tiempo jugar le tocó. No, al América le tocó el primer tiempo contra el viento. No habíamos comentado al inicio del programa. Despejaba el portero y la pelota regresaba. Esta atajada que hace uno de los defensas del América es el mismo que mete el gol, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Guido. Oye, Guido Rodríguez. Oye, pero jugó en Xolos también. Sí. Oye, claro. No, pero ese era un golazo. ¿Eh? Sí. Y qué bueno para tirar los tiros libres el portero. Y por ahí una Juárez, ¿no? Formación medio extraña, no tan habitual en un tiro libre, todo el mundo tratando de cubrir la portería y se esperaba de por lo menos un disparo fuerte, era lo que decían los comentaristas, y dijo el portero, no, la voy a colocar y casi anota él. Casi nos empata. Sí. Yo digo a tiempos extra, ¿no? A tiempo extra. O a penales, ¿no? O a penales, directamente. Que por ahí también la parte psicológica afecta mucho. Pudiera afectar, sí, por supuesto. Oye, pero estaba lleno de americanistas también el estadio, ¿no? Pues es que al final de cuentas, Carlos, es el América, aunque sea un equipo odiado, también es un equipo que arrastra afición. El equipo, ¿cómo es que dice? Decían los comentaristas anoche, el equipo que tiene la mayor afición es el Guadalajara, pero el campeón es el América. Sí, o sea, por supuesto. ¿De qué te sirve tener tanta afición? Otra copa más a la vitrina. Así es. Bueno, vamos a la sección deportiva. Como parte del programa de preparación y fogueo de la selección Chiapas de Taekwondo, en las categorías infantiles, juveniles, cadetes y adultos, rumbo a la Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil, con sede en Quintana Roo, los taekwondoines chiapanecos tendrán participación en el Open de México 2019, Internacional G1 y Nacional G6, del 11 al 14 de abril del presente año. El seleccionado chiapaneco se impuso como potencia en el taekwondo tras haber logrado excelentes resultados en las competencias del regional de la zona sureste en el estado de Campeche, reafirmando por 10 años consecutivos su calidad de monarca, ya que lograron clasificar a 43 atletas en las modalidades de formas y combate libre a la fase nacional de este certamen olímpico juvenil. El titular de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, Williams de León Molina, destacó que la participación de la delegación Chiapas es parte de un esfuerzo coordinado con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas para buscar la mejor preparación de los atletas en busca de los mejores resultados en la fase nacional. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Dando continuidad a los trabajos para posicionar la práctica del Wushu Kung Fu Taiyong en Chiapas en el gusto de la población, el próximo domingo 14 de abril se llevará a cabo la octava Copa Taiyong, teniendo como sede la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ante ello, la cuenta regresiva comenzó para el comité organizador, encabezado por el profesor Abraham Hernández García, quien dirige la escuela que fungirá como anfitriona del certamen arte marcialista. Hernández García se dijo muy contento por tener cerca dicho compromiso y dejó en claro a todos los participantes y asistentes que tienen pensada una gran variedad de sorpresas para el deleite de quienes presencien las actividades oficiales del torneo. Sobre la participación que espera, la organización de la Copa Taiyong dijo que vendrán representaciones de varias partes del país, por lo que considera tener un foro completo durante el desarrollo del certamen arte marcialista con 200 participantes. La Copa contará con las modalidades tradicionales, Sanda y Taulo, en las diferentes categorías acostumbradas. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Como suele ocurrir dentro de los torneos del fútbol mexicano, en la categoría que sea, los rumores sobre cambios de sede por parte de algunos equipos están presentes. En semanas atrás, Cafetaleros de Tapachula, inscrito en la Liga de Ascenso MX, dejara entrever la posibilidad de migrar a la capital chiapaneca, hecho que le pesaría al actual equipo instalado en el Víctor Manuel Reina Tuxtla FC. En primera instancia, se podría entender la mudanza, pues poco a poco el equipo del Soconusco ha dejado de ser cobijado por la afición. Además, estar en la capital del estado representaría una mejor y mayor inversión para el club,
No así para los conejos, que por ser un equipo de división inferior, tendrían que realizar el mismo proceso que los tapachultecos, mudarse. En ese sentido, Enrique Miguel Vadillo, directivo del club tuxtleco, salió a hacer frente a los rumores y fue claro al decir que ellos no dejarán su actual casa o se iría de la entidad. Y a nosotros nuestro objetivo es llegar a primera división y se está trabajando para eso. Nadie, ¿quién nace sabiendo todo o estando en los primeros lugares? Pues absolutamente nadie. Siguen los rumores, no, es que viene Jaguares, no existe, así de simple. Nadie va a invertir en rescatar un club que debe muchísimo dinero. Entonces, yo insisto, muy bien, quieren venirse los de Tapachula para Tuxtla. ¿Y Tapachula qué va a hacer? ¿Se merece la afición de Tapachula eso? Ah, es que no va la gente. ¿Y qué hiciste para que fuera? Ah, es que fuiste campeón, ¿y por qué no ascendiste? ¿De quién es la culpa que no haya ascendido? ¿De la afición? Entonces, ¿quiénes son los engañados? O sea, imagínate, yo veía estadios llenos. Mecanismos. Es muy simple, se quieren apoderar del fútbol con otras condiciones. Se los digo aquí, fuerte, quedito y llorando como quieran. Es muy simple. Este club está subsidiado. En ese sentido, el presidente del equipo capitalino comentó que se encuentran en el proceso de certificación, lo que incluye la investigación de la procedencia de los fondos con los que subsidian al equipo, pues el estadio de calle se pasará dicho proceso. Además, el presidente dejó en claro que el proyecto de los tuxtlecos es buscar el ascenso mediante la vía deportiva. De lo contrario, Enrique Vadillo comentó tener preparado una sorpresa para la afición capitalina. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Buscando contar con un personal mejor capacitado para cada uno de los eventos que se presenten, tanto en la entidad como a nivel nacional, la Asociación de Wushu del Estado de Chiapas realizará este día el proceso de certificación de jueces de Sanda. San Cristóbal de las Casas será el punto medular de las actividades. Los trabajos se estarán realizando en las instalaciones del Gimnasio de Alto Rendimiento de la Escuela de Wushu Taiyong en la Universidad José Vasconcelos de dicho municipio, en donde se espera la participación de un buen número de profesores interesados en avanzar en cuanto a la práctica arbitral de este deporte. De este jueves 11 al sábado 13 de abril, la certificación correrá a cargo del entrenador de la selección mexicana de Sanda, Adrián Domínguez Molina, que cuenta con el aval del Instituto del Deporte bajo la dirección de Tania Valeria Robles Velázquez. El presidente de la Asociación Estatal de la Especialidad, Abraham Hernández García, hizo extensiva la invitación, especificando que la única finalidad es que el nivel de los jueces en Chiapas crezca a la par de la práctica deportiva. Respecto al profesor encargado de la certificación, es importante mencionar que, aparte de tener a cargo al equipo nacional, Domínguez Molina es secretario de la Federación Mexicana de Wushu, por lo que el aprendizaje está garantizado para todos los asistentes. Abraham Hernández también dejó en claro que, luego de que los trabajos con los jueces de Sanda, se tiene previsto que se realice la certificación para jueces de rutina, teniendo como único objetivo la profesionalización de estos para la difusión del Wushu Taiyong. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Al tiempo de conseguir 10 preseas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, la Delegación Chiapas de Luchas Asociadas logró, en Villahermosa, Tabasco, 12 plazas en los estilos greco y libre para asistir el 2 al 9 de junio a la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 que se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo. Para cumplir con la convocatoria formulada por la CONADE y la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, el equipo de gladiadores en los sectores infantil, cadete, escolar y juveniles en los estilos greco y libre asistieron con el respaldo del Instituto del Deporte a la citada contienda que tuvo como sede para los combates el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en donde los primeros, oro, y los segundos lugares, plata, ganaron los boletos para acudir a Chetumal, Quintana Roo. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Tras cumplir con un intenso periodo de preparación, nadadores de El Delfín de Chiapas, encabezados por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, viajaron rumbo a Tijuana, Baja California, para asistir al Campeonato Arena Grand Prix Senior de la Federación Mexicana de Natación, a celebrarse del 11 al 15 de abril en el Complejo Acuático del Centro de Alto Rendimiento. Previo a su partida a tierras baja californianas, la profesora Amanda Moguel destacó la importancia de esta competencia nacional, pues los nadadores que llevan están clasificados a la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 a desarrollarse en mayo en el estado de Quintana Roo, por lo que el fogueo en Tijuana será de gran relevancia. La entrenadora en jefe de la selección Delfín
expuso que la Arena Grand Prix Senior será una gran experiencia para sus atletas, pues estarán compitiendo con los mejores nadadores mexicanos en un evento que es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Para que nos sigan odiando, sigan nos odiando. Así es, Carlos. Aquí empezaron en el estudio. Nos comenta, Azul. Comenta George Hatch desde Tijuana. Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? De este tema de que tenía que ver con la final, la venta de boletos, dice, llegó hasta los 2,500 pesos y se agotaron, no es para menos, ¿no? Al final de cuentas. Es el América, ¿no? Es el mejor equipo que oye, tiene pero nuestro que nos, país. Que nos escriban de Ciudad Juárez, saludos. No sé si sea de allá y nos esté viendo, o sea, chiapaneco radicado allá, ¿no? Sí, pero también. De todos modos, un saludo y felicitaciones por el equipo de Juárez, que va bastante en la liga, pero es subcampeón, ¿no? De copa. Aunque ayer perdió, al final para ellos es un triunfo. Y dicen que Gabriel Caballero, este fin de semana es su último partido como entrenador de Juárez, ya oficial. Pues no alcanzó liguilla, y que podrían contratarlo para un equipo de primera. Ah, mira, eso también es. Ahora, la directiva de Juárez, ¿no? También va a ver el tema económico. El tema económico, y se prevé la posibilidad de comprar una franquicia de primera división. Ya todos varios equipos interesados, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, en estar en primera. A ver, entonces, saludos a ver qué sucede, a los de Juárez allá en Chihuahua. Vamos a más información, lo que en las últimas horas se ha hecho noticia a través de la nota roja en el reporte 4. Una mexicana de 28 años de edad, dedicada a la comercialización de drogas en el centro de Tapachula, fue detenida por autoridades policíacas y puesta a disposición de las autoridades competentes que la investigan. Vecinos de la 11 Poniente, entre 12 y 14 Norte, habían reportado que una mujer dedicada al comercio estaba vendiendo marihuana. Al atender la denuncia ciudadana, los policías estatales y municipales ubicaron a la mujer, a la que le encontraron en una marihuanera, dos bolsas de plástico con la hierba verde y 7,190 pesos en efectivo. Un guatemalteco perdió la vida durante una riña, quedando su cuerpo tirado sobre la banqueta en la calle principal de Estación Huehuetán. Los vecinos del lugar pidieron la intervención de las autoridades ya que se había registrado un pleito entre dos personas que ingerían bebidas embriagantes y una de ellas quedó muerto al recibir un fuerte golpe en la cara y golpearse en la cabeza al caer. Se trata de un joven de 22 años de edad, identificado como Timoteo Valeriano N., originario de Guatemala, quien vestía pantalón de mezclilla, playera gris con negro y zapatos negros. Un campesino que desde hace 4 días había sido reportado como desaparecido fue localizado sin vida y en avanzado estado de putrefacción cuando era devorado por aves de rapiña en la zona alta de Tapachula. A unos 100 metros de la casa de salud en el ejido Changelé Salchijín, en un lote baldío se localizó el cuerpo de Jaime Matías Velázquez de 58 años de edad. Su premio Artemio N. dijo a las autoridades que este había salido desde el sábado de la semana pasada a su trabajo y ya no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo buscaban y por ello habían reportado el hecho a las autoridades. Con 33 tarjetas bancarias clonadas de las que habían retirado 128,800 pesos de cajeros automáticos, fueron detenidos dos guatemaltecos que permanecen bajo investigación y a disposición de las autoridades competentes. Se estableció que en el centro de emergencia detectó una cámara de seguridad que dos sujetos sacaban dinero de un cajero del banco HSBC, pero tardaban más de lo normal, por lo que dieron aviso a las autoridades policíacas. Al llegar los agentes, los sujetos pretendieron darse a la fuga, por lo que fueron alcanzados y sometidos a revisión. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Y guatemaltecos, ¿cuántos delincuentes más están colando entre las caravanas? Sí. ¿Quién sabe, eh? Bueno, el mapa de Chiapas lamentablemente regresa a su color rojo en varias regiones del estado que implica temperaturas altas y con alta potencialidad para los incendios. El Valle de Soque, la zona metropolitana, la región de los Llanos, la Frailesca y Mocosta y la zona del Soconusco nos indican temperaturas desde los 37 a 43 grados centígrados, grandes calores en esa zona. La circulación asociada a un sistema de alta presión favorecerá vientos del este y sureste moderados, además de generar un ambiente diurno muy caluroso a posible extremo caluroso. No obstante, hacia la noche y madrugada el ambiente podría tomarse templado a fresco. Por otra parte, los efectos del calentamiento diurno permitirán la formación y desarrollo de nublados, siendo posible la ocurrencia de chubascos con tormentas aisladas
en Chiapas y Oaxaca. Tome sus precauciones. Hace mucho calor, tome mucha agua. Hay también información nacional con respecto al clima. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 50 se desplazará sobre los estados fronterizos del norte y noreste de México. Ocasionará vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en los estados del noroeste, norte y noreste del país. Mientras que la masa de aire frío asociada provocará un descenso en la temperatura diurna en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Por otra parte, una circulación anticiclónica cubrirá la mayor parte del territorio nacional, manteniendo ambiente estable, con escaso potencial de lluvias y temperaturas calurosas. Finalmente, se espera evento de surada a lo largo del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Esta información nosotros concluimos con esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, por supuesto invitándolo a que en punto de las 2 de la tarde nos acompañe con más información a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros que hacen posible también esta emisión, personas que usted no ve pero que juegan un papel fundamental, nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco y Alex Castillejos en la producción, también nos acompaña hoy Max Otero, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y los escucha. Hasta mañana.